Muy buenas tardes, un cordial saludo a ustedes, nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia, a este encuentro citado desde la Rectoría de la Universidad de Antioquia para dar dos, tres anuncios, pero sobre todo para darle la bienvenida a este nuevo año, cargado de retos, de situaciones difíciles, pero por supuesto, como lo decíamos en nuestro video, también cargado de esperanza y sobre todo bienestar y buenos deseos para que logremos una vez más habitar nuestra ciudadela universitaria que tanta falta nos hacía y que tanto estaba preparándose para recibirlos. Quiero agradecer enormemente pues su compañía, su presencia a través de este medio. Lo estamos haciendo a través de este mecanismo tecnológico, porque ya ensayamos durante estos 2 años de pandemia dura que nos han tocado a todos como sociedad, al mundo, a la humanidad, y tiene unas posibilidades importantes, sobre todo en la capacidad de congregar y llegar a muchas más personas en nuestra comunidad universitaria. Ya tuvimos la posibilidad de hablar con nuestros empleados, de darle la bienvenida, de acogerlos, de recibirlos, de saludarlos, de volverlos a abrazar y por supuesto de volver a insistir en la necesidad de que nos estemos cuidando. Eso es lo que queremos pues compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero además agradecer la presencia de todo el equipo de televisión de nuestra universidad en cabeza de Carlos Mario Guisao, que es el director, y todo el equipo humano que hay detrás de estas imágenes que ustedes están viendo para que podamos llegar a compartir con ustedes estas noticias y esta bienvenida a este reencuentro en las actividades presenciales en la universidad. Quiero agradecer también a Santiago Parra, a Daniela Gaviria y a Charles Medina, que hacen parte del equipo de permanencia en nuestra universidad, que nos sirven como intérpretes para poder llegar a todos ustedes también con una buena noticia que se la adelanto, y eso hace parte del por qué estamos aquí acompañándonos, y es que tenemos por primera vez en la historia de la universidad, en 218 años, tenemos por fortuna ya la presencia de tres sordos señantes que van a acompañar y que vamos a acompañar su proceso de formación en la universidad, y esperamos, este es el inicio, estoy seguro, de una noticia que será ya rutinaria semestre tras semestre para nuestra universidad. A ellos, muchísimas gracias por esta labor tan importante de interpretar lo que yo digo para las personas que saben leer la lengua de señas colombiana que ellos nos ponen a disposición. Iniciamos pues este 2022 con un panorama esperanzador, pero además de ser tomado con una gran prudencia. La pandemia por el COVID-19 no se ha terminado. Nosotros estamos viviendo, sin lugar a dudas, un momento difícil para muchas familias, para muchas personas en el país, en el mundo, pero por fortuna parece ser que ya los procesos de infección, de la mano de todos los procesos de vacunación que insistimos, están probados que cumplen su función muy, pues, muy importante. Pues lo queremos también resaltar. Quiero de entrada expresar mi solidaridad con las familias, con sus hermanos, con ustedes, amigos, familiares, cercanos a las personas que han sufrido pérdidas humanas debido a esta terrible pandemia. Tenemos grandes tristezas, muchas tristezas acumuladas a lo largo de estos 2 años. Efectos devastadores para nuestras familias por la pérdida de esos seres queridos debido a esta pandemia. Toda mi solidaridad, mi tristeza, mi acompañamiento y mis deseos que encuentren fortaleza con sus seres queridos y poder sobrepasar este momento tan difícil. Quiero simplemente decirles cómo vamos a establecer este conversatorio a partir de estos minutos que iniciamos. Son tres temas muy breves que quiero compartirles a ustedes
Y a partir de allí abrir la posibilidad de que ustedes, a través de esta herramienta que conocen muy bien, pues nos pueden de una vez estar transmitiendo sus inquietudes. Carlos Mario está detrás del escenario, pues recogiendo esas inquietudes, después me las transmite a mí vía el teléfono portátil y yo lo que haré es responder a aquellas que tenga el conocimiento y la posibilidad de responder. Está conmigo, conectado con ustedes, todo el equipo rectoral, muy atento a que esos temas específicos que requieran, digamos, alguna profundidad en términos de cifras, en términos de programas, en términos de recursos, pues para poder contestar satisfactoriamente sus inquietudes, van a estar muy dispuestos allí, atentos a si se requiere. Y tan pronto termine de hacerle los tres anuncios que tengo proyectados, pues vamos a dar paso a una grupo de preguntas mientras logramos esa comunicación, esas respuestas. Vamos a tener entonces alrededor de 1 hora y media en este proceso de conversación con ustedes. Para entrar pues en materia, el primer punto es obviamente el tema de retorno a la presencialidad. Frente pues a las contingencias que nos impuso esta pandemia, se habían suspendido desde el 15 de marzo del año 2020 la suspensión de actividades presenciales. Todo eso nos ha tocado sobrellevar de buena forma, repito, con grandes pérdidas a lo largo de estos 2 años, pérdidas humanas, pérdidas de vida, pérdidas de tiempo y sobre todo de afectos y amores y presencias de muchas personas, pero yo creo que hemos logrado mantener vigente esta institución para nuestra sociedad. En ese momento, pues el rector tenía la potestad de establecer esa suspensión de actividades presenciales, eso lo hicimos de acuerdo a la normatividad que tenemos en la universidad, y posteriormente, como esto no se resolvía, la pandemia continuaba y por el contrario se acrecentaban las dificultades, pues después de 1 mes ya el Consejo Superior estableció pues la suspensión de actividades. Ahora, el año pasado, el Consejo Superior vuelve y le da posibilidades al rector para que vaya en ese retorno gradual y seguro que todos ustedes conocen y que hemos venido aplicando en nuestra institución. Hoy tenemos entonces un fase 5 de ese retorno gradual y seguro, que significa que nosotros, como debe ser, acogemos las medidas y recomendaciones que hace el Gobierno Nacional. Ya tenemos acceso abierto a todos los servicios de la universidad, a toda la sociedad medellinense, antioqueña y colombiana, para entrar a la universidad a hacer uso de los servicios que allí prestamos, el tema de museo, de biblioteca o simplemente disfrutar de los espacios que tenemos renovados para toda la sociedad y la comunidad. No hay restricciones, ya no se necesitan autorizaciones previas para ingreso, simplemente lo que nos recomendó nuestra comisión de expertos, que mantenemos esa comisión de análisis y asesoría epidemiológica, que mantuviéramos la aplicación UDA Biosegura. Y lo que se requiere, tenemos más de 76 mil personas que se han registrado en ese aplicativo, y lo que requerimos es que cada vez que un empleado, un directivo, un estudiante, un profesor vaya a venir a la universidad, simplemente diligencie los síntomas. Entonces dice, no tengo síntomas, y supuestamente y seguramente va a ser admitido al acceso a la universidad. En esa actividad estamos desde el 17 de enero que regresamos y tenemos también para compartirles que desde el semestre pasado hemos venido promoviendo algo que hemos llamado en voz de los expertos las multimodalidades, de las cuales la presencialidad tiene un componente importante para nosotros como universidad presencial. Esta es Lo he dicho todos estos 2 años, esta es una universidad presencial que ha aprendido a utilizar herramientas muy poderosas durante esta pandemia y vamos a seguir en esa tarea.
Habrán actividades, tengo cifras, hemos hecho encuestas. De eso, si hay alguna inquietud, por supuesto, la estaremos compartiendo con ustedes los resultados. Pero lo que tenemos aquí es una, digamos, posibilidad ya real de habitar el campus universitario y retomar actividades presenciales sin, digamos, restricciones de aforos. Aquí ya estamos entonces en plena actividad y estamos muy complacidos, dándoles la bienvenida y sobre todo teniendo todo dispuesto para recibirlos y atender las necesidades de todos ustedes. El otro tema que quería, dentro de este mismo asunto del retorno a la presencialidad, pues recordarles, porque esta institución es muy grande, tiene más de 80 programas de pregrado, más de ciento y algo de posgrado. Aquí hay una gran presencia de la sociedad medellinense que necesita los servicios de la universidad. Recordarles pues que hay un buen porcentaje de programas que vienen del semestre 2021-2 y que ese semestre que está en curso, que viene desarrollándose desde el 17 de enero, pues tiene ya establecidas unas modalidades, unas mezcla en términos de presencialidad y asistencia por tecnología, así es que eso va a seguir dándose y seguramente para el mes de marzo ya estaremos todos iniciando el semestre 2022-1 y en ese sentido pues empiezan a aplicar toda la normatividad de las biomodalidades en las cuales múltiple cantidad de posibilidades de acuerdo a los gustos, a las preferencias y sobre todo al desempeño de nuestros profesores, conjuntamente con ustedes estudiantes, seguiremos pues en esas actividades. Todo está dispuesto, desde el 100% de presencialidad en algunos programas hasta combinaciones de muchas modalidades que tenemos en este momento y que aprendimos a utilizar herramientas en este tiempo. Les decía, los 76 mil usuarios que ya están registrados, en la última semana, esta que estamos terminando, 33 mil personas han ingresado a nuestras sedes universitarias en Medellín y en las sedes regionales, a las cuales pues también por supuesto un saludo muy especial. Tenemos alrededor de unas 200 personas conectadas de aquí en Medellín, el Valle de la Aburrá, en Antioquia y seguramente en Colombia. Y contarles que el 75% de los empleados están ya de modo presencial con regularidad, el 53% de los profesores vinculados, algunos están en esas otras actividades que les decía de trabajo desde la casa, o incluso tenemos empleados con teletrabajo y algunos profesores también, y el 43% de los estudiantes de pregrado también están ya entonces en temas de presencialidad y un porcentaje menor, un 33% de los estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado tradicionalmente han hecho uso de tiempo atrás de herramientas tecnológicas que les permiten mantener la actividad académica sin necesidad de desplazarse a los sitios de estudio, a sus aulas de clase o a veces hasta cumplir tareas académicas a través de esas estrategias. Insistir de verdad en el tema de la vacunación, el registro diario de los síntomas en la plataforma es, como les decía, la única condición para poder autorizarse el ingreso. Simplemente tengo síntomas, no tengo síntomas y con eso es suficiente para nosotros. Acoger las medidas, las recomendaciones que todavía siguen vigentes, el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y, digamos, mantener de alguna manera las distancias que nos permitan disminuir las posibilidades de infección en nuestras actividades de rutina. Muchísimas gracias. Quiero con ustedes agradecerle a nuestros decanos, decanas, directores y directoras, porque han hecho un esfuerzo enorme con sus profesores, sus empleados y también con ustedes estudiantes para programar los semestres, ejecutar los semestres y desarrollar las actividades académicas de cada una de las unidades académicas. Y quiero expresarles pues que no ha sido fácil desde lo institucional estos 2 años, no para ustedes, ni para ustedes ni para nosotros. Es muy difícil pues mantener en funcionamiento una institución tan compleja como es la universidad, pero hemos hecho grandes esfuerzos,
con grandes acompañamientos de toda la comunidad universitaria, igual que con ustedes, y estamos seguros que vamos a seguir por esta ruta manteniendo vigente, como lo decía al principio, esta universidad para la sociedad. Hemos hecho una buena, digamos, maniobra desde lo financiero, tratando de mantener los empleos, tratando de cumplir con los compromisos que tenemos allí pactados. Así es que quiero simplemente con esto resaltar que estamos vigentes, estamos aquí para recibirlos y para continuar con estos procesos de formación. Hay un tema fundamental para ustedes y que quería que Marcela en un corto tiempo les cuente, porque hemos estado atendiendo una buena cantidad de necesidades, sobre todo de ustedes, los estudiantes aquí en Medellín y en las regiones, que quería que ella, que seguramente está conectada, pues les comparta un tema fundamental para nosotros, no solamente en el bienestar físico, económico, en el tema alimentario, sino en el tema mental. Sabemos las grandes afectaciones, no solamente en nuestros estudiantes, pero por ser el estamento más numeroso de presencia permanente en la universidad, pues queríamos resaltar algunos de los programas que tenemos ya dispuestos, acompañándolos, asesorándolos, guiándolos por esas dificultades que se encuentran seguramente en el día a día a partir de lo que genera términos de ansiedad, de frustración, de depresión en nuestra comunidad estudiantil. Marcela, adelante con sus cifras, programas y la gran labor que hemos desempeñado en tu equipo de trabajo para acompañar a nuestros estudiantes. Bueno, sí, señor rector, buenas tardes para todos y para todas. Como lo ha mencionado ya el señor rector, para la Dirección de Bienestar Universitario y todo el equipo de trabajo, el bienestar de los estudiantes ha sido siempre objeto de permanente preocupación, pero no solamente de preocupación, sino sobre todo de ocupación. Nos hemos venido ocupando, como es nuestra misión, en ese bienestar de los estudiantes en las condiciones actuales. Frente a lo que usted menciona, señor rector, pues le voy a compartir rápidamente algunas cifras de 2021. El tema de salud mental, no solamente de salud mental, sino también de salud física, pero muy especialmente de salud mental, ha sido pues un tema que ya es ampliamente conocido por todos. Ha estado en una condición de alta vulnerabilidad, se han aumentado, digamos, los factores que en un momento dado pueden afectar ese estado de salud mental, y eso lo reconocemos y por tanto ha sido objeto de permanente trabajo en los diferentes departamentos que conforman esta dirección. El año pasado, entonces, en consonancia con eso, atendimos un poco más de 6.000 estudiantes, 6.072 estudiantes fueron atendidos en asesorías individuales, tanto de salud física como de salud mental, trabajo social, a propósito también de todas esas condiciones socioeconómicas que también se han visto afectadas, y en psicoorientación individual. Además, por fortuna, nosotros ya contábamos antes de la pandemia con un sistema de teleasistencia en salud mental que nos ha permitido llegar a los estudiantes en los lugares donde ellos se encuentren. El año pasado atendimos 1.951 estudiantes a través de este canal, y esos 1.951 estudiantes a su vez reciben en promedio 3 atenciones, ya sea por psicoorientación, por psicología clínica o por psiquiatría, dependiendo de cuál es su condición. Me gustaría resaltar particularmente un trabajo que empezamos el año pasado, que es la articulación del sistema de alertas del proceso de caracterización con algunas situaciones de particular interés por constituirse en condiciones de riesgo de salud mental. Iniciamos entonces a partir de la caracterización con unas rutas de atención y remisión de los estudiantes que detectábamos con un mayor riesgo de afectación de su salud mental. En ese orden de ideas, el año pasado atendimos por este canal 487 alertas, por ejemplo, de conducta suicida con el acompañamiento del Living Lab de la Facultad de Medicina, desde donde se realizaron 670 llamadas a los estudiantes que veíamos con alguna condición de riesgo. Esos estudiantes, o el 32% de esos estudiantes, después de ser contactados, aceptaron un acompañamiento que, dependiendo de su condición de base, podía ser por psicoorientación, por psicología clínica o por psiquiatría, como ya lo he mencionado, y que además se articula
con rutas de ciudad, como por ejemplo la ruta de atención en salud mental que tiene la Secretaría de Salud de Medellín, el Código Dorado, o por el sistema o el Plan Básico de Salud Estudiantil, cuando la condición del estudiante requería una atención de más largo plazo que se debía cubrir por una entidad prestadora de salud. En relación con el aspecto socioeconómico, es importante mencionar que el año pasado entregamos 27.000 apoyos a los estudiantes de la universidad, y quiero resaltar en particular el sistema de alimentación estudiantil, que sigue siendo uno de nuestros servicios más demandado, mejor recibido, muy cuidado también por los estudiantes, y aprovecho la oportunidad también para agradecer ese sentido de pertenencia con que los estudiantes también asumen este servicio. El año pasado, 2.723 estudiantes recibieron mensualmente su bono de alimentación, y todavía, pues, mientras persista la emergencia sanitaria, vamos a continuar con ese sistema a través del bono de alimentación, y a medida que se vayan generando ya mayores condiciones de presencialidad, pues retornaremos al servicio presencial. Aquí también, y ya para terminar, quiero resaltar este proceso de retorno a la presencialidad. Invitar a los estudiantes a que vengan a ocupar estos espacios. Sabemos, por supuesto, que hay estudiantes que están en sus lugares de origen todavía, otros que por diferentes situaciones han empezado a trabajar, a ocupar su tiempo también con otras actividades que les impide de pronto retomar totalmente la actividad presencial, pero yo los quiero invitar a que nos vayamos preparando para retornar a esa presencialidad, aprovechar estos espacios y toda esa oferta tan amplia de actividades extracurriculares que ofrece esta universidad, y que hace parte fundamental del proceso de formación integral que aquí se lleva a cabo. En particular, en Bienestar, ya toda nuestra oferta está presencial y está orientada a fortalecer esos factores protectores, no solamente de salud física y mental, sino también del estado general de bienestar, y a mitigar, digamos, el impacto de los riesgos que se puedan también presentar y detectar a través de la caracterización. Y cierro con eso, invitando a los estudiantes nuevos y antiguos a que permanezcan caracterizados, que quienes hayan cambiado sus condiciones actualicen la información de la caracterización, porque eso nos permite identificar situaciones de riesgo para después priorizar la entrega de servicios y poder atender adecuadamente su situación particular. Por el momento sería eso, señor rector. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias. Como usted bien resalta, hay programas muy especiales que nosotros les ponemos un gran énfasis que tienen que ver con el bienestar de nuestros estudiantes. Allí todo el esfuerzo, todo el acompañamiento del equipo de trabajo de Marcela y todas las personas que hacen parte del grupo de bienestar universitario. Así es que ahí están algunas de las acciones que desarrollamos, que seguiremos desarrollando y que fortaleceremos sin ninguna duda, y la invitación de verdad a las personas que están por fuera de Medellín a decirles que es tiempo que vayan retomando sus hábitats en la ciudad de Medellín, en las distintas subregiones, porque esta universidad ya está preparada y está ya con procesos de permanencia y sobre todo de presencialidad en la ciudad y en los distintos municipios. El segundo tema que quería compartirles es el tema de la acreditación institucional. Este año se vence la acreditación de alta calidad por el máximo número de años, como debe ser, que se le dio a la universidad en el 2012. Ya habíamos tenido una acreditación de alta calidad en el 2003 por 9 años, en el 2012 se renueva por 10 años, y este año nos tocó a nosotros, pues, preparar todo lo que está en la reglamentación que tiene el Consejo Nacional de Acreditación, y este es el año de la reacreditación de nuestra universidad. No tengo ninguna duda, ninguna duda, de que nos van a reacreditar de altísima calidad. Ese nivel no existe, pero nos van a acreditar de alta calidad, y va a ser por el máximo número de años, y vamos a optar por primera vez en una acreditación multicampus. Para nosotros, en esta universidad, es muy importante nuestra sede central, la histórica, la tradicional, la emblemática, pero también tenemos presencia, por fortuna, en las 8 regiones distantes del Valle del Aburrá, y allí también tenemos la presencia de altísima calidad que tiene nuestra universidad. Así es que estoy seguro que eso lo vamos a lograr. Un reconocimiento a la Vicerrectoría
de docencia, a todo el equipo de trabajo, a todos los decanos, todas las unidades académicas y todas las personas que participaron en ello. Vamos entonces en ese proceso a estarles convocando para que conozcan el documento. Es un documento de 600 páginas que va a estar disponible, son 12 factores, para que ustedes conozcan de primera mano cuál es la autoevaluación que hace la institución respecto a su quehacer, a la institucionalidad misma, y eso fue lo que le entregamos al Ministerio, que hace parte de ese proceso de solicitud voluntaria de que el Ministerio venga y constate eso que decimos que tenemos en nuestra universidad, y estamos seguros de que al final del año vamos a tener una acreditación multicampus por 10 años. Lo otro es que quería compartirles igualmente que dentro de los procesos que se autoevalúan, pues está el plan de desarrollo, el plan de acción, el sentido de que esta es una universidad pública, que seguirá siendo pública, el tema de bienestar de la comunidad universitaria y la paz como un compromiso institucional, el cual no podemos abandonar de miras a lograr una sociedad que conviva de una manera muchísimo más armónica y sobre todo que genere bienestar para todos. En ese primer semestre vamos a estar, como les decía, en esa socialización del informe, y para el segundo semestre ya esperamos entonces que el Ministerio designe los pares evaluadores y acompañantes del proceso, y finalmente pues termine en esa decisión del Ministerio de Acreditación Institucional de Alta Calidad. Y finalmente, pues el tema del año que inicia, estamos en un año supremamente importante para el futuro de nuestro país. Hay elecciones de Congreso, hay elecciones presidenciales, y esta universidad ha servido de espacio para el debate de las ideas, para las distintas posiciones al respecto de lo que debería ser. Este sigue siendo un campus para traer aquí a discusión y a debate todos y cada uno de los temas importantísimos que tenemos que poner en el escenario del debate por la presidencia con los candidatos, de lo que es la situación del país, de lo que es la situación desde el punto de vista social, económico, de infraestructura universitario, en temas de educación en general. Así es que estamos convencidos que vamos a lograr poner esos temas en la agenda de los candidatos, porque al final vamos a necesitar una participación en términos democráticos que dé visos claros de esa participación ciudadana, de ese compromiso institucional con el futuro del gobierno de nuestro país, para buscar, por supuesto, por múltiples participaciones, la posibilidad de que construyamos ese país que sea de mayor bienestar para todos. En ese sentido, pues vamos a estar muy atentos en organizar foros, paneles, debates, publicaciones, participaciones esenciales en estos temas tan importantes para la elección de congresistas y también, por supuesto, para la elección de presidente de la República. Siempre vamos a estar, por supuesto, abiertos al diálogo y a estar promoviendo, facilitando y ayudando en la organización de estos eventos tan importantes en estos momentos que vive el país, que vive la ciudad, el departamento, de cara a estos comicios electorales. Quiero entonces con eso darle inicio a la segunda parte de este encuentro, que son las preguntas. Tenemos unas 300 personas aquí con nosotros. Hay ya preguntas, Carlos Mario ya me ha pasado un par de ellas. Voy a hacer la primera. La primera que nos aparece dice: ¿es verdad la noticia que salió por El Colombiano en días pasados? Me imagino que se refiere a la entrevista que se le hace a los dos vicerrectores de la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia, en la cual, cuando uno lee el artículo, queda pues claro que la idea es que no va a haber presencialidad en la universidad. Yo creo que esto es lo que hemos estado hablando. Cualquiera que venga a la Universidad de Antioquia en el día de hoy, pues va a encontrar allí una contradicción en eso que está allí,
en ese documento del periódico y la realidad que nos mueve en este momento en la universidad. Lo que les puedo decir es la universidad está en plena apertura, está con plena presencialidad de muchos de los servicios que presta la universidad y que estamos sin duda preparados para asumir la presencialidad de todas las personas que quieran venir a desarrollar actividades académicas, lúdicas, deportivas en nuestra universidad. Así es que yo creo que el solo hecho de esta bienvenida, de esta invitación al retorno presencial de nuestra universidad es ya una muestra clara que contradice lo que se publicó en ese periódico. Normalmente tenemos dificultades en términos de que lo que se publica efectivamente haya sido lo que se ha dicho, y hay formas de construir entrevistas en las cuales se omiten unas, se ponen otras y al final queda, pues, siempre uno como entrevistado queda descontento de lo que finalmente allí se estableció. Pero sin darle más vueltas el asunto, la Universidad Nacional solicitó una rectificación en la entrevista. Nosotros lo que queremos es demostrar que efectivamente lo que tenemos, lo que dijimos, lo que estamos haciendo, es retornando a la presencialidad completa en nuestra universidad. La segunda pregunta, entonces, es: buenas tardes, seré estudiante de primer semestre, no estoy vacunado, tengo inconveniente para asistir de manera presencial, ninguna. Nosotros, si ustedes lo ven, cuando desarrollen, dentro de esos que les decía, 76 mil, poco más de personas que han desarrollado el aplicativo, allí sí hay preguntas con respecto a la vacunación, pero no hay ninguna exigencia ni ninguna, digamos, impedimento para ingreso a la universidad. Se le va a preguntar si está vacunado, usted responde sí o no, si tiene una dosis, si tiene dos dosis, si tiene dosis de refuerzo, pero eso es para nosotros mantener la información que nos permita, en caso de que se suceda algún caso, poder establecer los cercos epidemiológicos, pero no son requisitos ni serán requisitos de entrada, de ingreso a la universidad. Lo que sí, y eso sí lo seguimos diciendo, es reforzar la recomendación de que se vacunen, porque nosotros que tenemos una universidad investigadora, que tenemos grupos y estudiantes de investigación muy importantes, profesores, tenemos muy claro el efecto que tiene la vacuna en términos de la gravedad de la sintomatología una vez sufres de COVID-19 y sobre todo las tasas de mortalidad. Y otro parámetro importante que está asociado a la vacunación es la disminución en términos de la dureza de los síntomas. Así es que es muy recomendado, insistimos, les recomendamos, les pedimos la posibilidad de que se vacunen, pues porque está aprobado los beneficios, pero por supuesto, esa es una decisión personal que hace parte de las libertades que tenemos como ciudadanos y en cada cual estará, pues, la decisión de vacunarse o no. No hay ninguna obligación de ingreso por el hecho de estar vacunado o no. Voy a fiarme si tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con los estudiantes que estamos lejos y no podemos ir a la sede a cursar este semestre? Pues lo importante es que yo lo celebraba ahora, el gran acompañamiento que hemos tenido de profesores, de directivos, hablo de decanos, vicedecanos, jefes de departamento, que vienen configurando distintas modalidades para acercar posibilidades y flexibilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no quiere decir que nosotros tengamos, que todos nuestros programas se nos volvieron virtuales, lo decía al principio, esta sigue siendo una universidad presencial, pero que se va a acompañar de herramientas importantes. También tenemos programas virtuales y no son de ahora, de pandemia. Nosotros tenemos más de 15 años con programas virtuales, cuatro ingenierías, ahora tenemos un programa de tecnología en la Facultad de Ciencias Agrarias, que son virtuales completamente. Pero la inmensa mayoría de programas nuestros son presenciales, pero tienen el enriquecimiento de esos procesos. Hemos hecho campañas muy importantes, tenemos
una encuesta que hicimos con el Centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del Departamento de Sociología, que nos ayuda enormemente en estos temas, hablando con ustedes, con un diseño de una encuesta absolutamente, digamos, rigurosa en términos estadísticos. Así es que ahí aprendimos cómo hacer los ajustes en los ambientes de aprendizaje para habitar de nuevo la Universidad de Antioquia, y allí lo que podemos ver es que hay un gran porcentaje de profesores y de estudiantes que ven esas posibilidades como una combinación de actividades, y de ahí la virtud que tiene nuestra estrategia de multimodalidades, de combinar una cantidad de estrategias que permitan finalmente llegar mejor con el conocimiento y la formación integral de nuestros estudiantes y, por supuesto, esa guianza de nuestros profesores. Así es que habrá que conocer cada uno de nuestros programas, porque en cada uno de nuestros programas seguramente habrán, y de acuerdo al programa, habrán programas que tienen una presencialidad exigida altísima, y habrán otros que podrán combinar otras estrategias, y habrán otros programas, como les decía, que serán netamente virtuales, de los que ya tenemos registrados, que están con registro calificado de parte del Ministerio para ser ofrecidos de manera virtual. Pero esa, como les decía, no es nuevo. Lo nuevo ahora es que vamos a tener una buena cantidad de oferta de distintas modalidades que nos va a permitir, sin ninguna duda, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con todos ustedes. La respuesta concreta, pues, es que seguramente en el programa en el que estás matriculado va a ofrecer una serie de posibilidades, no todas con ayudas de tecnología, algunas sí, otras no, otras totalmente presenciales, pero eso depende de la propuesta que se tenga desde cada uno de los programas, profesores, y por supuesto con la participación y las discusiones con estudiantes. La pregunta 4 dice, ¿será la universidad 100% presencial este año? Sí. La universidad en este momento está abierta, lo decía al principio, no tiene limitaciones de aforo, o sea que si desde las unidades académicas y desde todos los programas se deciden que todos los programas, todas las asignaturas sean 100% presenciales, pues así será, y así tenemos que disponer las estrategias y los espacios en la universidad, así como lo hacíamos antes de esta pandemia. Y antes de esta pandemia también quiero resaltar que se utilizaban tecnologías de telecomunicaciones que a veces permitían que invitados, que profesores y que algunos estudiantes se conectaran a algunas clases. Esto va a ser un tanto más frecuente porque esas herramientas que siempre hemos tenido allí no las utilizábamos, ahora las estamos utilizando y hemos descubierto, como profesores, como estudiantes, como administradores, como empleados, que esas herramientas tienen un valor muy importante para utilizarse en aquellos eventos en los cuales consideramos que es una muy buena herramienta y una buena respuesta para las situaciones que se quieren, digamos, establecer en esa relación de profesor-estudiante. Así es que la respuesta es sí, en el caso de que así se decida, y en eso tenemos todo el respeto. Además, así debe ser: la libertad de cátedra, el diseño de los currículos, las modalidades son potestativas de las unidades académicas, que son los que saben, tienen el saber acumulado de sus áreas de conocimiento, de sus programas, y ellos serán los que deciden cómo se desarrollarán los programas de acuerdo a los criterios muy respetados de nuestros profesores, de nuestros asesores, de nuestros expertos. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde la Administración Central es preparar y disponer los escenarios, las aulas, los ambientes de aprendizaje, los sitios de práctica, los laboratorios, para que eso se desarrolle de la mejor manera, tal cual nos lo dicen nuestros expertos y profesores. La quinta pregunta dice, hoy me llegó un correo que tengo una liquidación, pero decía que iban a ser matrícula cero. Yo no sé si quien nos escribe es de estrato 1, 2 y 3. Si es de estrato 1, 2 y 3, no hay ninguna duda, no tiene que pagar matrícula, estrato 1, 2 y 3.
La política que estableció este gobierno es para estrato 1, 2 y 3. Si es de estrato 4, 5 y 6, seguramente va a recibir una liquidación de matrícula que deberá cancelar para ingresar a la universidad. El tema de matrícula cero, a propósito de la pregunta, es que va bien. Yo creo que todos ustedes de alguna manera lo han visto, lo han vivido, se han podido matricular los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 sin necesidad de cancelar ninguna factura. Puede ser que se genere alguna factura, pero lo que sí va a haber es que ustedes, si son de estrato 1, 2 y 3, no requieren cancelar esa factura. Si algo de eso sucede, por supuesto, atendemos la observación o el reclamo en nuestras oficinas dispuestas en el primer piso del bloque 16. Así es que la respuesta es sí, está operando. Nosotros hemos estado muy atentos a esa tarea de hacer efectiva esa, digamos, disposición, esa política de este gobierno que esperamos que se convierta en política pública, o sea, que se sostenga de aquí en adelante, de no cobrarle matrícula en universidades públicas a estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Yo no me aguanto la tentación de decirles, de recordarles, que para nosotros esa no es una novedad. Nosotros desde el año 2002 no le cobramos matrícula a los estudiantes de estrato 1 y 2. Es una buena noticia para los estudiantes y sus familias que no haya cobro de matrícula hasta el nivel 3, hasta el estrato 3. Eso es muy bueno, eso es muy bueno para ustedes, para las familias, para la economía de las familias de nuestros estudiantes y por supuesto que eso mejorará sin lugar a dudas las posibilidades de acceso a educación superior en general en el país y estamos muy contentos de que esto también se convierta en una política pública de largo aliento. La siguiente pregunta dice, ¿la matrícula de 8 créditos como mínimo ya será obligatorio? No, eso no, nunca ha sido obligatorio. Nosotros tenemos dos tipos de estudiantes, tiempo completo y tiempo parcial. Hay un mínimo, eso sí, seguramente a eso es que se refiere, hay un mínimo de 8 créditos, mínimo matriculados, pero también hay excepciones al respecto una vez se hacen las justificaciones. Así es que nosotros somos muy conscientes en la institución, eso a veces tiene críticas desde afuera, pero nosotros tenemos la plena tranquilidad y conocimiento de que esa forma de ofrecer posibilidades a nuestros estudiantes va en beneficio de nuestros estudiantes, que normalmente algunos de ellos no tienen posibilidades de tomar todas las asignaturas a tiempo completo porque tienen otras actividades que desarrollar, así es que esa posibilidad de tener estudiante de tiempo parcial es benéfica para nuestros estudiantes y la historia y los hechos han demostrado que eso es real y que es positivo y eso lo mantenemos en nuestra universidad. ¿En qué consiste la multimodalidad? Muchas gracias por la pregunta, que uno habla mucho de algunas cosas y a veces cree que todo el mundo tiene claro el asunto. Modalidad se refiere a la forma en la cual se desarrollan las actividades académicas entre profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente se habla de modalidades para la inscripción de programas de modalidad virtual, presencial. Antes hablábamos de semipresenciales, ahora se habla de híbridos, ahora se habla de algunas de esas actividades mediadas por tecnología, otras por herramientas que permitan de alguna manera usar espacios como la red. Es que se puede grabar la clase y el estudiante cuando tenga tiempo, pues simplemente accede al portal o allí donde está grabado y recibe la clase, puede ser a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, no necesariamente en tiempo real y puede recuperar o asistir a clase y conocer los contenidos que seguramente después serán objeto de evaluación. Así es que a eso se refieren, que hay una posibilidad casi que ilimitada de tener una buena cantidad de modalidades que permitan finalmente de la mejor manera desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiante y profesor, que es lo que hacemos en nuestra universidad. Y las multimodalidades también incluyen la presencialidad. Hay, sin lugar a dudas,
Estoy hablando de facultades del área de la salud que tienen prácticas con seres humanos o con animales, como en el caso de medicina veterinaria, en la cual es irreemplazable y no es posible hacerlo de otra manera. ¿Cómo logro yo pues atender un paciente canino, felino o una especie silvestre? Lo mismo que cómo aprendo de dermatología, cómo aprendo de medicina interna, cómo aprendo de evaluación clínica, tiene que ser al lado del paciente y eso tiene que ser presencial, lo mismo que en odontología, que en enfermería y otras muchas que se me escapan, mientras que habrán otras, ciencias exactas y naturales, se me pasaba, en biología, cómo diferencio una célula vegetal de una célula animal, eso tiene que ser presencial, eso tiene que ser con un microscopio, eso tiene que verse, pues allí muchas prácticas también que se hacen de forma presencial, esas seguirán siendo presencial y la presencialidad sigue siendo una modalidad. Yo siempre digo que entre las multimodalidades, una de ellas es la presencial y seguramente va a ser la más recurrida, porque en esa es la que nos sentimos muy a gusto, esa es la que tiene un impacto muy importante en eso que llamamos formación integral y nuestra encuesta muestra que por supuesto para la formación integral y por eso esta bienvenida y por eso esta apertura de nuestro campus para que ustedes vuelvan y habiten porque necesitamos reforzar eso que es irreemplazable, que es la relación entre seres humanos y la relación de esos seres humanos con los entornos que tenemos en nuestra universidad dispuestos. La siguiente dice: buenas tardes, quisiera saber si las carreras de posgrado se van a realizar virtual. Lo bueno pues de este asunto es que los programas anuncian cada vez que hacemos una convocatoria para pregrado, para inscripciones y admisión en pregrado, en posgrado, uno tiene la obligación como institución de decir cuál es la modalidad, si es virtual o si es presencial. Nosotros tenemos de esas modalidades, de ambas modalidades. En posgrado, nosotros tenemos posgrados virtuales, completamente virtuales, y tenemos la inmensa mayoría de posgrados son presenciales. También aplica, aunque los posgrados hacen, de tiempo atrás, hacen uso importante de mayor número de herramientas y están un tanto más ajustados a las, digamos, ayudas tecnológicas y tienen resuelto ese tema de tiempo atrás. Pero sí, en posgrados también vamos a tener, como hemos tenido, programas virtuales y programas presenciales. La siguiente, si no me registro en la página Biosegura, entonces no dejan entrar. Seguramente si llegas sin registrarte va a ser posible que ahí en la portería, es que eso se demora, yo no me acuerdo cuántos segundos, pues eso depende, yo soy muy lento para esos temas, pero es absolutamente fácil. Lo único que necesitamos es que nos digas que no tienes síntomas, primero para estar tranquilos con respecto a tu salud y segundo para estar tranquilos con respecto a todas las otras personas con las cuales vas a interactuar en la ciudad universitaria. Seguramente no te van a negar la entrada, lo que te vamos a solicitar es que nos ayudes en el diligenciamiento para esos temas que tienen que ver no solamente con tu salud, sino la salud de los tuyos y la salud de tu resto de comunidad universitaria. La pregunta número 10. Ah, siquiera. ¿Cuándo podemos sacar nuestra TIP los estudiantes nuevos? Tengo cifras, espérenme, se las doy. Aprovechando la pregunta para ampliar. Esperen que es que escribo mal aquí, bajo presión. Ya. Mire, tengo cifras para actualizárselas. La primera es que el número de estudiantes de pregrado y posgrado que no han expedido la TIP por primera vez o que la tienen bloqueada son 10.589, o que la perdieron o que solicitaron cambio por deterioro, tenemos una cantidad importante. Les hemos enviado, y ahí es donde quiero aprovechar la pregunta para pedirles el favor, que nos respondan, les enviamos un correo allí donde ustedes nos dejaron registrado en la sede de Medellín para iniciar el proceso de expedición, les hemos enviado a 9.231, pero solamente nos han respondido 892. Con esos 892 ya iniciamos el proceso,
Ya tenemos 501 TIPS impresas. Nosotros estamos en capacidad como institución de imprimir 300 TIPS diarias. O sea que esta sería una cifra que rápidamente, en 1 o 2 semanas, pudiéramos suplir. Lo que pasa es que necesitamos, porque hay una buena oportunidad, ni siquiera necesitan venir, si no pueden o no quieren o no les parece, de venir a tomarse la foto. Pueden enviarnos una foto, pero la foto tiene unas características que les dicen cuáles deben ser. En proceso tenemos 246, ya les dije, hay 892 que no respondieron de los 9.000 y algo que les solicitamos que nos dieran los datos. Y ya hemos entregado 296. Así es que los que no tengan tip, por favor, entonces respondan el correo. Si no lo tienen, pónganse en contacto con nosotros, que nosotros nos encargamos. La idea, pues, es que todos y cada uno de ustedes tengan la tip disponible, porque además recuerden que ahí hay unos valores agregados importantes, como es el tema del tiquete para el metro y algunas otras oportunidades importantes de préstamos, de biblioteca o de visitas o de descuentos importantes que hacen de ustedes simplemente por el solo hecho de ser estudiantes de nuestra universidad y tener la forma, pues, de demostrarlo. Voy a seguir con las inquietudes. También quiero reconocer en el tema de la TIP que hemos estado algo lentos al principio. Tuvimos una tragedia, pues el joven que nos ayudaba, que todos apreciamos enormemente, falleció a costa del COVID. Eso, pues, alteró algún momento el asunto, pero ya estamos retomando. Teníamos una persona que trabajaba con nosotros incapacitada también por enfermedad, pero ya tenemos a pleno el equipo trabajando para responder a las necesidades que tenemos en términos de la carnetización de nuestros estudiantes. Presentamos el examen de admisión para carreras en modalidad presencial y eso es lo que nos deben ofrecer. Somos la única universidad del Valle Aburrá que no ha vuelto a las aulas. Estamos de acuerdo en la primera. Ustedes se matricularon en una, bueno, la inmensa mayoría de ustedes se matricularon en un programa presencial y nosotros lo que estamos haciendo es que necesitamos que retornen porque ya las actividades presenciales no tienen restricción de aforo. Ya nuestros profesores están preparados, nuestros directivos, y necesitamos muchos de ustedes, estudiantes, no han vuelto a la actividad presencial. Tenemos una disminución en la asistencia presencial en las clases que se están dando en este momento, y para eso necesitamos que todos los estudiantes que estén programados para actividades presenciales estén de forma presencial. Algunos, como les digo, como venimos de un semestre que no se ha terminado en algunos programas, pues ellos todavía están, como están en desarrollo, los programas se están ofreciendo con ayuda de estas herramientas, pero esperamos que para el mes de marzo estemos a plena presencialidad en todos los programas, porque la universidad ya está en plena actividad presencial para todos, dependiendo, eso sí, de las programaciones y las modalidades que establezcan cada uno de los programas de cada una de las unidades académicas, llámense facultades, escuelas, institutos. Así es que estamos de acuerdo en que nuestros programas son presenciales, nuestra universidad es presencial y necesitamos entonces la presencia de ustedes para poder desarrollar esas actividades presenciales en nuestra institución. Nosotros estamos aquí de forma presencial esperando y dispuestos a recibirlos. Este año, ¿cómo está establecido el cronograma para Jóvenes en Acción? Dice, lo que pasa es que no sé la respuesta, me toca leerla, dice, porque me pasaron la respuesta. La semana pasada se realizó el cargue de permanencia y excelencia de 2021-1. El desfase se debe al estado de los calendarios en la Universidad de Antioquia, eso que les he dicho. Estamos en el 2022, pero estamos cursando en algunos programas, la verdad son bastantes programas, estamos cursando el 2021-2. Así es que el cargue ya se realizó del 2021-1 y actualmente se está definiendo con el Departamento de Prosperidad Social las fechas de los reportes para la vigencia 2022. Lo que le podemos decir a los jóvenes
que hacen parte de este programa, que se acerquen a la Dirección de Bienestar o a nuestra vicerrectoría aquí abajo en el bloque 16, en las primeras, en las oficinas del bloque 1, para que los guíen en dónde ir para que logremos resolver sus inquietudes con respecto a este programa específico como es Jóvenes en Acción. Pero la noticia pues es que ya cargamos la información del año anterior y vamos a estar muy atentos para informarles también lo del año 2022. La siguiente pregunta dice, ¿los egresados para ingresar necesitan la autorización de la facultad de la cual egresaron en el aplicativo de A Biosegura? No, para nuestros egresados lo único que requerimos, si no están registrados, que se registren, pero tenemos, como les decía, más de 76 mil personas que ya están registradas, seguramente la inmensa mayoría ya están registradas y los que no, que se registren, que esa no es sino una única vez. Pero para ingresar a la universidad lo único que necesitan es acceder al aplicativo y él te va a preguntar, ¿tiene síntomas? Uno le dice que no y él inmediatamente le saca un código de barras que es el que presenta en la portería para ingreso. Así es que no es necesario la autorización. Ya no se necesita que me autoricen o decir que voy para la biblioteca, el que la biblioteca te mande una autorización para ingreso, no, ya cualquier persona puede ingresar a la universidad diligenciando ese aplicativo que tenemos, que pregunta es por los síntomas. La siguiente pregunta dice, los estudiantes que acaban de ser admitidos para el semestre 2022-1, que sean de los estratos 1, 2 y 3, ¿también serán beneficiados de la matrícula cero? Sí, muy, muy bueno. Nosotros estamos muy contentos y todos los estudiantes que ingresaron para este semestre de este año y los años y los semestres y el segundo semestre está asegurado la matrícula cero. Eso ya lo pudimos hablar con el Ministerio de Educación y esa es la respuesta contundente que sí. Y eso nos llena de alegría y satisfacción porque creo yo que era una decisión que se necesitaba desde hace años. Pero por fortuna pues ya la tenemos. Buenas tardes, quiero preguntar, ¿por qué dejan en manos de los profesores la decisión de dar clase virtual o presencial? Muchos maestros no querían volver, los profesores tomaron otros trabajos en otras universidades, porque trabajar desde casa para ellos es muy sencillo, la universidad debe exigirles volver a presencialidad. Hay un tema, bueno, lo primero que tengo que decir, yo soy profesor, nosotros los profesores que tenemos esta hermosa vocación y hermosa profesión, pues sabemos hacer lo que decimos que sabemos hacer. Eso está probado. Por eso están ustedes en esta universidad, por eso optan ustedes por entrar a esta universidad. Es porque nuestros profesores son los que revisten de calidad todas las actividades que desarrollamos y los profesores tienen ese fuero, conjuntamente con el Consejo de Facultad, Escuela e Instituto, de definir lo que se llama el currículo de los programas, y el currículo de los programas tiene un plan de estudios, y en los planes de estudio allí se decide la mejor forma de que el conocimiento que es necesario transmitirles, compartirles y enriquecer con los estudiantes es un asunto de los profesores con sus decanos directivos, y una vez eso establecido, pues él tiene, una vez entra al salón, una cosa que nosotros defendemos enormemente que se llama libertad de cátedra. Cómo establece el profesor esa relación con sus estudiantes en el aula clase es un asunto del profesor, por supuesto con sus estudiantes. Entre esos asuntos, él es el que conoce muy bien las mejores formas de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. Así es que eso, así es, así ha probado que debe seguir siendo. Y ese es nuestro, no es ni siquiera un voto de confianza, es un respaldo a esa actividad bien desarrollada por nuestros profesores que tienen todas las competencias. Además, acabamos de pasar un proceso un tanto largo de concurso público de méritos para profesores y lo que les puedo decir sin ninguna duda es que esta universidad goza de los servicios, el trabajo y la maravilloso aporte de los mejores profesores que tiene este país.
Así es que en ellos está esta confianza y la sociedad, a través incluso de la Constitución, le ha entregado en eso que llamamos autonomía universitaria la credibilidad suficiente para decirle a las universidades, ustedes que son los que saben hacer ese proceso, ustedes dense sus propios gobiernos, sus propias normas y sus propias estructuras. Y eso nosotros lo defendemos enormemente porque eso posibilita finalmente que tengamos una universidad de excelencia como la que tenemos de cara a esa sociedad a la que nos debemos. Así es que esos son temas absolutamente profundos de lo que es la vida universitaria y es por supuesto ese reconocimiento al saber y al saber hacer y al saber ser de nuestros profesores. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente dice, ¿cuándo comienzan las clases para la Facultad de Ciencias Políticas para los admitidos en diciembre de 2021? Los que se admitieron en diciembre de 2021 son, me acaban de pasar desde la facultad, es un tema pues muy específico, mayo de 2022 es la respuesta que nos dan desde el Instituto de Estudios Políticos. La pregunta, la siguiente, dice, buena tarde, la pandemia, aparte del problema epidemiológico, causó un gran inconveniente a nivel económico y quedamos sobreviviendo con poco. Y es qué va a pasar con lo que somos de fuera de Antioquia. Esa es una pregunta muy, muy, muy seria, muy difícil de responder de mi parte. Lo que sí puedo decirles es que para nuestros estudiantes de Antioquia, de Medellín, de nuestras regiones y para nuestros estudiantes que están fuera del departamento, sabemos que la situación no ha sido sencilla desde lo económico, de eso que usted bien llama sobrevivir con poco, pero lo que quiero decirles es que cuenten con esta institución. Nosotros tenemos un muy buen servicio de bienestar universitario que está con toda la disposición y capacidad de acompañarlos en esa y en otra muy buena cantidad de posibilidades que tenemos para ese acompañamiento, para que esas cargas tan difíciles que a veces llevan al traste con ese sueño de ser profesional en nuestra universidad, pues finalmente las ayudemos, las aliviemos un poco. Así es que si la pregunta es de uno de nuestros estudiantes por fuera, en la universidad hay enormes posibilidades de ayudar con esa, digamos, manutención y bienestar para que logremos finalmente que ustedes, los que trajeron su sueño a esta universidad, logren finalmente graduarse de buena forma y servirle muy bien a esta sociedad a la que nos debemos. Ha sido muy difícil, sin duda, las situaciones por las que les ha tocado pasar y tenemos todavía una buena posibilidad de atender muchas de esas necesidades, no todas, pero sí muchas que les posibiliten seguir siendo parte de esta comunidad universitaria y aquí estaremos muy atentos para atender esas necesidades. Buenas tardes, soy estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública, sede de Medellín. ¿Han considerado la posibilidad de terminar en virtualidad para las personas que estamos a punto de graduarnos? Sí, pues yo digo que todas las posibilidades nosotros las hemos estudiado. Lo que pasa es que el punto tan específico del programa de contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas, seguramente este tema, nosotros mañana es jueves, mañana tenemos reunión del Consejo Académico. Mañana podemos hablar con el señor decano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, con él y con los otros, para que esas posibilidades que atiendan esas solicitudes o esas ideas o esas propuestas de parte de ustedes sean atendidas. Así es que yo me comprometo a mañana llevar este mensaje al Consejo Académico. Allá están conmigo todos los directores, decanos, directoras y decanas. Así es que este es un tema que podemos poner en circulación para todos y cada uno de los programas donde las necesidades, las recomendaciones, las posibilidades de nuestros estudiantes estén dadas, seguramente van a ser atendidas. Buenas tardes, quisiera preguntar si tenemos noticias sobre una posible matrícula cero para el semestre que viene. Sí, está asegurado de parte de este gobierno. Recuerden que este gobierno que está en vigencia en nuestro país,
debe entregar el 7 de agosto, creo que es la posesión del nuevo presidente. Y en la reunión que tuvimos en el SUE es el Sistema Universitario Estatal, somos todos los rectores de las 33, 4 universidades públicas del país, nos reunimos con el viceministro y la ministra, y ellos en esa conversación nos han contado que están asegurados los recursos para garantizar matrícula cero por este año, o sea, por los 2 semestres de 2022, y ellos están dando trámite para que esto, que es una política de gobierno, esta fue una política que implementó este gobierno, se convierta en una política pública. Eso quiere decir que siga vigente de aquí en adelante, y eso es lo que esperamos que finalmente se logre. Pero la respuesta, pues, concreta es sí, por el año 2022 están asegurados los recursos. Hago parte de la Facultad Nacional de Salud Pública, pero estuve en la seccional Bajo Cauca. ¿De quién es la decisión de volver a la presencialidad? De cada una de las unidades académicas, que es la que tiene en su responsabilidad cada uno de los programas. Como la Facultad Nacional de Salud Pública tiene una buena cantidad de programas, es allí en el Consejo de Facultad donde está el señor decano presidiendo, pero también hay un vicedecano, un jefe de departamento, hay representante profesoral, estudiantil, de egresados. Allí es donde se toman las decisiones que por supuesto han sido consultadas con estudiantes, profesores, o han sido discutidas o han sido informadas. Allí es donde se toman esas decisiones y esperamos pues que rápidamente empecemos, si es que no se ha dado, a programar actividades presenciales en toda la región. Lo que sí les puedo decir, no por programa específico, es que lo que estamos en este momento viviendo aquí en Ciudad Universitaria en Medellín y en las sedes alternas, en el área de la salud, Robledo y otras que tenemos cercanas, están abiertas con presencialidad, sin aforos, y eso mismo está sucediendo en todas y cada una de las sedes y seccionales que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, en las 8 subregiones, en el suroeste, en el nordeste, en el norte, en occidente, y ya me metí en Urabá, en Bajo Cauca, Magdalena Medio, creo que ahí las tengo todas, así es que allá también estamos en actividad presencial ya dispuestos y preparados para recibir a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros profesores de forma presencial. ¿Cómo será la oferta cultural en la etapa 5? ¿Será igual de nutrida como antes del COVID-19? Sí, tenemos una buena programación de actividades culturales. Les anuncio, vamos a invitarlos, espero que muy rápido, a la apertura de la sala performativa Teresita Gómez. Vamos a hacer un evento de esa magnitud para nuestra maestra Teresita. Es una actividad cultural y vamos a compartir con ustedes rápidamente con el doctor Oscar Roldán, el señor vicerrector de extensión, que manejan la agenda cultural para ponerla nuevamente en circulación con todos ustedes y que ustedes se puedan programar. Los aforos ya no tienen límite, así es que, como usted bien lo dice, podemos esperar que la presencialidad y la asistencia sea de las formas que teníamos en el año 2019 y, por supuesto, teniendo uso de los elementos que ya hemos hablado, el cuidado tapabocas, ojalá las distancias, lavado de manos, desinfección, en fin, una serie de requisitos que, independientemente de esas posibilidades debemos seguir observando porque seguimos con una pandemia vigente. ¿Cuándo actualizan el calendario académico de pregrado para el 2021 en las regiones? Estamos en expectativa y no sabemos las fechas posibles de la matrícula. No tengo específicamente, pero yo espero que esto ya esté listo. Voy a hablar con el señor director de regionalización, el doctor Jorge Gallego, para que comparta con todos ustedes en las distintas subregiones, en los distintos programas, pues cómo está la programación, porque eso obedece a unas posibilidades de tener abiertos los sistemas para que desde admisión y registro matriculen a todos y cada uno de nuestros estudiantes en las distintas subregiones y también en Medellín. Seguramente a eso se debe el desconocimiento en las fechas para inicio de semestres, pero eso seguramente lo vamos a anunciar con suficiente antelación, si no lo hemos hecho,
Yo voy a establecer ese compromiso con el director, que en este momento me dicen que está en una de las subregiones precisamente haciendo uso de esa tarea que tiene tan importante hacer presencia en regiones. Vamos a resolver esta falta de información para cada uno de ustedes. La siguiente, los calendarios dependen de la unidad académica, eso es claro, las unidades académicas son las que deciden. Nosotros lo que hacemos es que hacemos toda la contratación y elaboramos todas las disposiciones en cada sede para que las actividades se desarrollen. Dice que en este caso están haciendo el nivel cero. Recuerden que el nivel cero ha sido un programa muy exitoso que logra llenar los cupos que no logramos llenar con el examen de admisión en rendimiento de 50 puntos o más para el caso de regionalización. Así es que me dicen que en marzo vamos a tener ya listo, o sea, a finales de este mes, vamos a tener listo ya la información para que ustedes se matriculen e inicien actividades. Para el semestre 2022-1 seguirán las garantías COVID. Pues mientras tengamos, lo primero es que hay unas garantías que están vigentes. Yo ya les he dicho que nosotros tenemos en desarrollo actividades académicas en muchos programas que vienen en el semestre 2021-2. Todos esos programas tienen unas garantías que entregó el Consejo Académico. Esas siguen vigentes para ese semestre porque las condiciones estas de garantías se establecen para los determinados semestres, no se establecen antes. Hay una comisión ya, por fortuna, del Consejo Académico, estamos discutiendo estos temas y en la medida en que se vaya desarrollando el semestre 2022-1, vamos a tener consideraciones, estamos esperando las decisiones del gobierno al respecto de la emergencia sanitaria que viene hasta el 28 de este mes, del mes de febrero. Una vez el gobierno nacional tome acciones y determine cuáles son esas condiciones, pues nosotros, por supuesto, haremos el análisis y frente al desarrollo de la pandemia, a las condiciones que tenga el país para ese momento, nosotros vamos a saber tomar decisiones al respecto de lo que ustedes conocen como garantías académicas. En este momento están en vigencia para el semestre 2021-2. La siguiente, Carlos, ¿no tenemos más? Ok. No sé, estamos con más o menos 300 personas conectadas. A nosotros este medio nos parece muy ágil, logra llegar a una buena cantidad de personas. Vamos a hacer uso de unos 15 minutos que me avisan que están pendientes, a ver cuántas preguntas alcanzamos a responder y si no, también nos comprometemos a responderlas en el chat que quede para que ustedes puedan allí leer las respuestas. ¿En qué consiste la matrícula de honor y qué requisitos se deben cumplir como estudiante para acceder a ella? Muchas gracias. La matrícula de honor es esa, es el honor de ser un muy buen estudiante. Lo que hace la universidad cada año es exaltar los estudiantes avanzados por programa. Una matrícula de honor se le entrega a aquel estudiante que tiene el mejor rendimiento académico en términos de las notas de cada una de las asignaturas en el promedio. Hay unas fórmulas, seguramente ya les enseñaron a ustedes cómo se calcula el promedio del semestre. El estudiante que tenga el mejor promedio en su grupo o en su cohorte es el que se le entrega la matrícula de honor y eso significa que no tiene que pagar matrícula por el semestre que viene. Eso sigue siendo así. Nosotros nos sentimos muy contentos de mantener esta figura porque eso lo que hace es que reconoce la excelencia académica y el alto rendimiento de nuestros estudiantes. Eso lo hemos hecho así desde que yo estaba chiquito y era estudiante. Buenas tardes, ¿cuándo abren inscripciones para el semestre 2022-2? Muchas gracias. Nosotros estamos en este momento preparando el borrador para las inscripciones para admisión del semestre 2022-2. Lo que les puedo adelantar es que el examen de admisión se va a realizar en el mes de mayo.
Las inscripciones se deben de abrir por ahí en el mes de marzo. Se deben cerrar unos 20 días, 25 días antes del examen de admisión para hacer todos los preparativos de acuerdo al número de inscripciones. Así es que desde ya, los estudiantes que hacen parte de la comunidad universitaria, a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos, que los animen que ya viene la próxima convocatoria de inscripción de admisión para el segundo semestre. La vamos a tener con dos, tres buenas noticias. Va a ser la segunda convocatoria de posibilidades de estudio de sordos señantes. Ese es un tema que nos gusta mucho resaltar porque nos sentimos muy orgullosos de tener y muy contentos de tener con nosotros a integrantes de esa comunidad de nuestra ciudad y de nuestro país. Vamos a tener la posibilidad de, por segunda vez en la historia, utilizar la herramienta virtual. Ya es posible presentar el examen de admisión de forma virtual desde cualquier parte del mundo. Puede presentar el examen de admisión con unas características de seguridad y ante fraude y ante suplantación, muy importante, ya la probamos, funciona perfectamente. Usted simplemente cuando diligencie dice si lo quiere presentar presencial o virtual y si dice virtual, si dice presencial, después le aparece dónde y usted escoge dónde en algunos programas aquí en Medellín y si es virtual le saca el aplicativo, le saca una serie de condiciones que usted debe diligenciar y finalmente queda inscrito. Y la tercera buena noticia, sordos señantes tienen la posibilidad de presentarse en la universidad, ya logramos interpretar el examen de admisión para lengua de señas, estoy con mis asesores constatando que sí está diciendo lo correcto, interpretar el examen de admisión para lengua de señas colombiana y ya tenemos tres estudiantes con nosotros de la última admisión. Esa es la primera, la segunda es que vamos a tener posibilidades de presentar el examen de admisión virtual y la tercera es que va a ser la tercera cohorte de deportistas de alto rendimiento. Ya tenemos con nosotros una buena cantidad y estamos, por supuesto, animando a nuestros deportistas que creían que no era posible estudiar en la Universidad de Antioquia debido a los grandes compromisos que ellos tienen con el deporte que practican, con excelentes resultados. La respuesta es que sí, aquí estamos ya dispuestos a recibirlos y acompañarlos en ese proceso de formación. Tan pronto esté la información del calendario, lo vamos a colgar en el portal, así es que estén atentos para que salga en el portal con fechas ya seguras y sobre todo con la oferta de los programas que tenemos en Medellín y en regiones. Pregunta número 26. Tuvimos una buena participación y por fortuna pudimos atender muchas inquietudes. ¿Cuándo se estima que empieza la presencialidad total? Ya. Nosotros estamos sin ninguna restricción. Lo único que necesitamos es que vengan. Aquí hay, como les digo, toda la disposición, toda la capacidad de recibirlos. Lo que pasa es que hay una buena cantidad de actividades que se desarrollan y seguramente se van a seguir desarrollando de modo híbrido, de modo, digamos, asistido por herramientas tecnológicas. Eso va a ser parte de la continuidad de nuestra universidad, pero nuestra universidad ya está abierta, dispuesta para recibirlos a todos y para realizar las actividades presenciales que se requieran en nuestra universidad. La siguiente, pensar en volver a la presencialidad como en el 2019 sería prácticamente retrasarse en todo lo que la virtualidad permitió. Creo que de esto hemos aprendido que implementar la tecnología es necesario. Absolutamente de acuerdo. Eso no solamente lo piensa usted, que nos lo escribe, lo pienso yo, lo piensan nuestros profesores, lo piensan nuestros estudiantes y algunos estudiantes y algunos profesores, pues les gusta más una modalidad que otra, pero lo que aquí hay es modalidades suficientes para asegurar que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una forma como siempre ha sido nuestra universidad y que estas tecnologías y estas herramientas nos sirven para enriquecer ese proceso. Que estamos convencidos que nada reemplaza la presencialidad, que no podemos abandonar nuestros espacios, que tenemos que volverlos a habitar,
y que es necesario entonces retomar a la presencialidad con todas las, digamos, prudencias y recomendaciones del caso que ya hemos hablado, pero que aquí estamos para seguir construyendo esta universidad que tanto bien le ha hecho a esta sociedad. Tenemos dificultades, por supuesto, hemos pasado por enormes problemas, dificultades para todos, para ustedes como estudiantes especialmente, para nuestros empleados, para nuestros profesores. Hemos perdido muchas vidas, hemos logrado sobrellevar esas tristezas, hemos logrado mantener vigente esta universidad, hemos hecho aportes enormes a la pandemia para tratar de superar de buena forma, hemos hecho contribuciones enormes en temas de salud, hemos fortalecido nuestra IPS universitaria, hemos hecho un fuerte programa de salud para nuestros universitarios, en fin, hemos hecho juntos una cantidad de desarrollos, de acciones que nos han permitido finalmente podernos sentar hoy aquí nuevamente a hablar con ustedes, a decirles, aquí estamos, seguimos vigentes para esta sociedad, aquí estamos para seguir acompañando los sueños de ser profesional con el propósito firme que siempre nos anima de construir una sociedad más justa, más equitativa, pero sobre todo más amable, de mayor bienestar y alegría y libertades para todos. En eso vamos a seguir. Yo les agradezco mucho su presencia, su interés, su permanencia en este Facebook Live y sobre todo sus preguntas que nos permiten acotar aquellos asuntos que a ustedes les parecen importantes que nosotros no hemos podido o no habíamos podido conocer y aclarar y decirles que estamos abiertos y dispuestos desde la rectoría, pero también cuento con todo el apoyo y el trabajo que hacen de forma maravillosa nuestros empleados, nuestros decanos, directores, decanas y directoras y el equipo de trabajo. Así es que, de nuevo, bienvenidos a esta su casa. Tenemos una disposición enorme. Aquí está esta ciudad universitaria, estas sedes regionales, estas sedes municipales para que las habitemos, para que las disfrutemos, para que las enriquezcan con debates, con discusiones y siempre, siempre con miras en enriquecer esta sociedad que tanto requiere de sus mentes brillantes, de sus acciones, sobre todo de sus debates, de sus ideas, de sus propuestas. Así es que bienvenidos de nuevo a este nuevo año para nuestra universidad. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuiden a sus seres queridos, que estén muy bien y hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.